Boa noite, gostaria de agradecer a todos pela presença. Estamos aqui para a palestra de encerramento do ciclo de formação em paratradução com o professor José Ilche Frias, da Universidade de Vigo. Hoje a gente encerra um ciclo de 15 dias de palestras, minicursos, cursos, conferências e orientações bastante intenso. Então, gostaria de agradecer ao professor Ilche pela oportunidade dessa interação, desse diálogo com a Unicamp e agradecer a CAPES Print pela oportunidade e ao programa de linguística aplicada. Agradeço a presença de todos e passo a palavra ao professor Yushi. Muito obrigado. Bien. No sé cómo empezar la última conferencia que voy a dar en este ciclo. Terminamos hoy este ciclo de formación intensiva, como ha dicho muy bien Erika, mañana y tarde, sobre la paratraducción, que como profesor visitante del IEL de la Unicampi hemos impartido gracias a la subvención de CAPESprint. Han sido cinco cursos TIP de 4 horas cada uno y cuatro conferencias, contando con la de hoy, de 2 horas más o menos cada una. Y la imagen, la literatura gráfica, la identidad, la migración, el mestizaje, han sido los ejes temáticos en los que hemos explorado la enorme importancia de la paratextualidad y de todo lo paraverbal en traducción. Como todo profesor universitario que se precie, he aprendido mucho con el alumnado del máster, de alumnado de máster, alumnado de doctorado, alumnado incluso de grado que han venido en alguna que otra sesión también y que han asistido a más de una conferencia y a más de un diálogo, fuera de los horarios oficiales inclusive. Los debates, las reflexiones, los comentarios, las preguntas, las sugerencias, las ideas que de pronto surgieron en alguna de las sesiones, como la de esta mañana, que incluso hace saltar un botón y demás, pues de camisa por la epifanía de la verdad. Son sensaciones con las que me voy a ir después a la Universidad de Vigo, que nunca, nunca olvidaré, y que me llevo conmigo. Junto con las experiencias vitales que quiero recordar aquí, en la que las anfitrionas, Viviane Veras y Erika Lima, junto con el alumnado, que ha consistido básicamente en alumnas, más que en alumnos, porque no había casi nadie. Hoy, por lo menos, hay presencia masculina y en alguna que otra sesión también. Me han hecho la estancia de 15 días, muy, muy intensa, muy trabajada. Me han exprimido como un limón, hay que decirlo así. O sea, me han exprimido como un limón mañana tarde, pero a mí me gusta mucho trabajar, soy un trabajador nato e incluso me gusta trabajar y preparar cosas que ni siquiera tenía, por supuesto, tenía preparadas, pero que ante los comentarios y las sugerencias de todo lo que ha surgido, pues hemos ido avanzando, ¿no? E incluso después, supuestamente, en un momento de relajación, como es ir a comer tranquilamente, estar trabajando durante 7 horas y hablando 7 horas seguidas sobre para traducción y traducción y estudios de traducción y universidad y formación profesional y lo que hacemos en Vigo y lo que se hace aquí y cómo está el mundo en general, ¿vale? En fin, ha sido todo un placer y tengo que daros las gracias por ello. Así que empiezo ya dando las gracias, ¿vale? Para que quede claro y que no se me olvide al final. Así que muchas gracias de todo corazón. Vale. He titulado esta conferencia de clausura, como ven en pantalla, en este famoso proyector cuya bombilla no deja ver los colores, que es para traducir en la era digital pantallas versus papel. Como el proyector no deja ver los colores, para está escrito en rojo, ¿no? Es un juego de palabras, con todo lo que he hecho, lo digo porque no se ve muy bien, y entonces parece que está en negro, ¿no? Entonces es para traducir en la era digital, es decir, lo que voy a decir hoy en esta conferencia es pequeños elementos reflexivos que hay que tener muy en cuenta a la hora de traducir en la era digital. Traducir para la pantalla y sobre todo
traducir en la era digital, de la información y de la comunicación. No voy a empezar diciendo que estamos en la era de la información, no, ¿cómo se llama? TIC, ¿no? Tecnologías de la información y de la comunicación. Bien, no hay peor mentira para la formación universitaria que utilizar una sigla para que todo se pierda, ¿vale? Es cierto que son tecnologías de la información, pero no son tecnologías del conocimiento. La información es cierto que puede convertirse en conocimiento, pero solo después de haberla asimilado, estudiado y demás, ¿no? Entonces, esta amalgama, que es identificar información con conocimiento, es un craso error que vivimos en la era digital. No porque se tenga acceso a toda la información, habida y por haber, gracias a Internet, se tiene el conocimiento. Después, esa información hay que asimilarla, hay que estudiarla y hay que traducirla y volverla a leer y leer y leer. Bien. Empecemos la conferencia con un... ¡Ay! ¿Dónde está el mando? Con un vídeo, ¿vale? Con este. Esto ni he girado la cabeza ni un solo segundo porque todo el mundo conoce este vídeo desde el 2014. Es un vídeo que se hizo muy viral, ¿vale? Y que todo el mundo conoce. El vídeo resume la conferencia. Ya me podría ir perfectamente, ¿vale? ¿Por qué resume la conferencia? Porque pone desde los años 90, 80, mejor dicho, y demás, lo que es un escritorio. Lo que era un escritorio de un traductor o un escritorio de cualquier persona que se dedica a trabajar con la palabra, ¿verdad? A lo que es un escritorio hoy en día de un profesional que trabaja con la palabra. El escritorio es el que he puesto en la primera diapositiva de mi conferencia, ¿vale? Que es simplemente una pantalla, ¿no? Bien, el vídeo resume, no voy a ponerlo otra vez, el vídeo resume... lo que se resume aquí con este dispositivo que todo el mundo tiene y que es una prolongación del cuerpo, como hemos dicho más de una vez a lo largo de este seminario, ¿vale? En el sentido de que la pantalla lo tiene todo, tiene todas las herramientas con las que uno trabaja todos los días, desde la agenda, todo lo que han visto ahí en el vídeo, que no voy a explicitar porque sería una tontería explicitar en verbal lo que se ha visto en imagen. Sería un ejercicio de traducción intersemiótica, por supuesto, pero no viene al cuento, ¿no? Lo que quiero decir es que con esa pantalla vivimos inmersos en la cultura de la pantalla, en lo que se llama la cibercultura, ¿no? Vivimos rodeados de un paisaje visual y sonoro donde proliferan muchos tipos de pantalla. Están las pantallas, primero, que tenemos en casa, ¿no? Los televisores situados en el hogar, que ahora son Smart TV, ¿vale? Todo es smart, todo es inteligente y las pantallas son inteligentes, por lo tanto son pantallas conectadas con la red, ¿vale? Y con internet, y en ellas se puede hacer absolutamente todo, desde ver la última serie hasta incluso trabajar y lanzar lo que estás haciendo en tu iPad o en tu cualquier otra pantalla, un teléfono móvil o el que sea, puedes perfectamente duplicar las pantallas a voluntad. Pero no solo están en el hogar, sino también en el bar. No hay bar que no tenga pantalla, cafetería, peluquería, habitaciones de un hospital, pasillos de un hospital, pantallas en los distintos vehículos de locomoción. De hecho, ahora los coches sin pantalla no funcionan, ¿vale? Están todos automatizados a través de una pantalla que está en una consola de medio y, de hecho, ocupa el lugar central del coche, ¿vale? Pantallas en...
enormes pantallas anunciantes y publicitarias omnipresentes en los centros comerciales, en ese centro comercial al que fuimos y en el que pasamos después 7 horas, explicando un poquito cómo los espacios para traductivos están en todas partes, ¿no? Pues en ese centro que es la nueva catedral de reunión, donde se reúne absolutamente todo el mundo, ¿vale? Pues en esas hay pantallas. Esto es muy curioso, ¿no? No lo tengo preparado. Casi podríamos cerrar la puerta para que no se oiga el ruido que tenemos ahí. Es curioso que antes, cuando se hacían citas y se reunía la gente para socializar, ¿es lluvia o es lluvia? Está lloviendo. Ajá. Para socializar, la gente se reunía para socializar y, por lo tanto, para intercomunicar y traducir en los espacios que eran los centros de las ciudades, ¿no? Que eran generalmente las iglesias, las catedrales y demás, y ahí se hablaba, y la gente hablaba y conversaba, y había gente que ejercía lo que hemos visto ayer, anteayer, de intérprete ad hoc, con gente que no sabía el idioma del pueblo o de la ciudad, y actuaba como traductor intérprete, ¿no? Y se hablaba. Hoy en día esos nuevos sitios de encuentro, las nuevas catedrales del siglo XXI, son los centros comerciales. Y cada ciudad lucha por tener el centro comercial más grande. A ver quién tiene el centro comercial más grande, la catedral más grande. Y los lugares de reuniones y los centros de reuniones suelen ser los centros comerciales. Centros comerciales donde hay pantallas por todas partes. Y donde en lugar de estar conversando y estar comunicándose, todo el mundo está con su pantalla, comunicando con otras personas que no están en el centro, ¿no? Es curioso, ¿no? Esta virtualidad permanente en la que vivimos. Todo esto lo estoy diciendo porque afecta al trabajo de traducción, ¿vale? Y afecta enormemente al trabajo de traducción. El metro, la carretera, la propia calle, las pantallas de las consolas de los videojuegos, las pantallas de los cajeros automáticos, la pantalla de nuestro ordenador, la pantalla de nuestro teléfono móvil. Todo termina pasando más tarde o más temprano por una pantalla. Significa que cualquier encargo de traducción que nos manden, por mucho que sea textual, va a terminar en una pantalla. Por lo tanto, hay que pensar en ello. Hay que pensar que va a estar acompañado de multitud de paratextos que van a hacer vivir ese texto en un espacio nada analógico, sino totalmente tecnológico, virtual, digital, 001, como quieran llamarlo, ¿vale? Un ciberespacio. Esto es muy importante, ¿vale? Bien. Quiero anunciar el futuro, ¿vale? La revolución de los polímeros y la nanotecnología, porque es un encargo que traduje hace ya unos cuantos años, nos augura incluso la venida de soportes electrónicos nuevos, para crear nuevas pantallas en nuestros propios espacios privados. Muy pronto podremos empapelar las paredes de nuestro hogar con productos que harán posible la proliferación de pantallas con distintas formas y colores en el espacio doméstico de nuestra elección. Es decir, la película Minority Report es una realidad. Vale, bien. Esta es la proliferación de pantallas que el éxito de los teléfonos inteligentes como el que tengo aquí, el iPhone, he cogido el iPhone que es el que más conozco, podría coger un ejemplo de Android, me da igual, las aplicaciones que voy a decir son aplicaciones que se pueden encontrar también para Android en cualquier teléfono que no sea Apple, ¿vale? En el iPhone Apple, que por cierto para un traductor no hace falta comprarse el 11, ¿vale? Con el iPhone 5S funciona todo perfectamente y todas las aplicaciones sin ningún problema, lo cual significa no pagar los 1000 y pico euros que vale un iPhone 11, sino, pues eso, 200, 300, 125, dependiendo, ¿no?, de qué tipo de... que pueda costar. Parece que estoy haciendo publicidad de Apple. Nunca pienso en esto. Debería estar patrocinado por las marcas de las que hablo. Esto seguro que en Estados Unidos algún profesor ya lo ha pensado y seguro que lo hace. Y yo aquí, como un pringao, hablando de ellas, dándoles publicidad sin recibir nada a cambio. En fin. Es la función pública.
Bien, digo que el éxito de estas pantallas, que insisto, son una prolongación, como dijimos en el, no sé si lo he dicho en una conferencia, no sé si habrá quedado grabado, una prolongación de nuestra razón, memoria e imaginación. Por eso necesitamos, cuando nos despertamos, mirarlas y echarles un vistazo, porque son nuestra cabeza. Recordad lo que dijimos en los seminarios, ¿vale? El éxito de teléfonos inteligentes reside precisamente en el hecho de reunir todas las aplicaciones en una misma pantalla. En efecto, con la pantalla del iPhone se puede leer desde un libro electrónico hasta el código de barras de lo que uno esté comprando en ese momento, y el producto incluso incorpora distintas aplicaciones informáticas para traducir en pantalla en plan doméstico, o sea, en plan cogiéndolo con la mano, ¿no? Como por ejemplo estas tres que voy a mencionar, que son tres de las cinco mejores del 2018, ¿vale? Y que tienen que ver con la traducción. Traducción e interpretación. La primera es, evidentemente, Google Translate, ¿vale? Que uno puede tener perfectamente en su móvil. El precio, cero, gratis. Y cuando vaya a decir en cada uno de los productos gratis, significa que no son gratis. Significa que si un producto es gratis, el producto eres tú. ¿Vale? El usuario es el producto. Por lo tanto, de gratis nada. Nos estamos vendiendo cada vez que usamos estas aplicaciones. Y como esta conferencia es una conferencia de clausura, de un ciclo dedicado a formar intensamente al alumnado en la noción de paratraducción para aplicarla en el ejercicio cotidiano de la traducción e interpretación profesionales, es muy importante decir que cada vez que usamos como traductores estos programas de traducción automática, nos estamos convirtiendo en trabajadores de esas empresas a coste cero. Y todo el mundo hace así con la cabeza, porque todo el mundo sabe que es consciente, pero todo el mundo la utilizamos. Esto significa que estas aplicaciones han conseguido lo que cualquier estado totalitario quisiera conseguir, que es facilitar los datos personales de cualquier persona, facilitar incluso la creatividad profesional de un traductor intérprete a la hora de crear los segmentos que se van a aprovechar por las memorias de traducción que después serán empleadas por estas empresas. Seamos conscientes de ello, ¿vale? Y lo dejo así en la conferencia. Entonces, cuando diga precio gratis, todo lo que acabo de decir y mucho más que podríamos explicar, ¿vale? Se consigue en cualquier esto y la traducción es supuestamente en tiempo real, instantánea. El Google Translate ya lo conocéis, no solo por el móvil, sino que se utiliza también en las pantallas en el ordenador. Traduce las palabras que incluso hables o escribas, con soporte en más de 100 idiomas y también le permite descargar idiomas específicos, aunque no todos, para la traducción sin conexión. Pero la razón por la que todo el mundo ama Google Translate, y digo bien ama, pero de un amor incondicional, sin saber que es un maltratador y un abusón, es porque presenta las características del World Lens, entre otras, y World Lens, con ellas apuntas la cámara del iPhone hacia un letrero, y cuando viajas, ese letrero es traducido, ¿vale? Lo cual viene bien para cuando viajas y demás, ¿no? O cuando ves en internet letreros y demás. Bueno, no voy a hacer más publicidad de Google Translate, ¿vale? Porque Google es la G de un siglónimo que voy a decir dentro de poco, ¿vale? Es la G con la que empieza el dominio mundial de la información y, por consiguiente, el dominio mundial de las mentes. GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple. La siguiente aplicación es eTranslate, ¿vale?
El Eaterslate es también, no es de ese color, ¿eh? Es de color naranja, ¿vale? Es de color naranja. Se consigue gratis también, por lo tanto, todo lo que he dicho anteriormente. Diccionario incluso offline y traductor para iPhone. No es la aplicación más asombrosa, pero es un diccionario en traducción a veces bastante fiable, entre comillas. Puede traducir texto en más de 100 idiomas. Es curioso, todos son 100. Todos son 100 idiomas. Y reconocer idiomas casi al instante. También incluye diccionarios y te permite guardar traducciones favoritas. Y también tiene una extensión de Apple Watch también. Y el modo Pro, que es de pago, incluye la traducción sin conexión, la traducción de sitios web, las conjugaciones de los verbos, la traducción de voz, aunque para este último puedes incluso considerar la aplicación de traducción de voz dedicada a iTranslate, a la que estamos todo el mundo pues eso, deseoso de a punto de llegar, aunque el reconocimiento vocal deje bastante que desear. Pero en fin. Siguiente aplicación, no quiero dar mucha publicidad. Ay, voy muy deprisa, perdón, voy a ir más despacio, lo siento. La aplicación iTranslate Voice. Esta cuesta 34,44 €. Traducción en tiempo real de palabras habladas por iPhone. Cuando se trata de traducir palabras habladas, iTranslate es la aplicación que supuestamente publicidad dice la aplicación que tú necesitas, ¿vale? Es un poco como Siri, ¿vale? Y si Siri pudiera hablar más de 40 idiomas, pues sería ella, ¿vale? Todo lo que se tiene que hacer es decir lo que quieres traducir en el dispositivo, luego este lo repite, qué curioso, en inglés, y lo traduce al idioma extranjero que elija. Si bien es ideal para un idioma diferente, sobre todo muy alejado, como el japonés, de hecho la publicidad que vamos a poner es de japonés, y realmente podría salvar a más de uno cuando se encuentra con dificultades, ¿no? Hay una conexión y una cuota, y las publicidades que aparecen de la presentación de estas son todas hablando del precio, hablando de la cuota y demás, ¿no? Miren la publicidad del vídeo de esta aplicación. ¿どのように私は公園に行くのですか? Go straight ahead and turn right. Bien, no me pagan tampoco, pero lo he puesto porque todo el paratexto que está construido para presentar este producto es una producción paratextual que recuerda un imaginario muy determinado, que es lo que está ocurriendo ahora, que está lloviendo, ¿vale? Es decir, paraguas y todo esto un poco como Blade Runner, ¿vale? Y además Blade Runner con ese peritexto en japonés, ¿vale? Constantemente que aparece en la película, cada vez que aparece... Vale, es igual, ¿no? Pues es ese imaginario para intentar captar y que tú compres esto, ¿no? Bien, todo lo que acabo de decir son una puta mierda. Son traductores automáticos que el público en general cree que son traductores, ¿vale? Entonces he empezado diciéndolo así para después lanzar este exabrupto. No traducen, lo que hacen es translatio. Lo que hacen es utilizar programas automáticos de traducción y memorias de traducción. Es cierto que con una calidad cada vez más asombrosa. Y no hay más que poner el Google Translate y vemos auténticas maravillas de sintaxis. Acordaos al principio que la sintaxis era paupérrima y había que estar realmente inventando qué palabra ponía. Pero cada vez más está consiguiendo sintaxis. Gracias a grandes investigadores en traducción que trabajan con lingüística de corpus, ¿vale? En la Universidad de Vigo tenemos todo unos profesores investigadores que además están en el máster en traducción para la comunicación internacional, ¿vale? Lingüística de corpus. Vale. Podría poner ejemplos de otros, de realmente herramientas traductoras que sí usamos los traductores realmente. Esto no lo usamos. Esto lo usa el público en general. Pero esto no lo usa ningún traductor profesional. Tiene que estar muy apurado y porque no está en casa y no tiene el ordenador y demás y está con el móvil, como hemos dicho antes, para utilizarlo. ¿De acuerdo? Pero, y aún así, iría más bien
a esos programas que realmente contrastan corpus y textos de una lengua y otra, como puede ser Lingüe, ¿vale? ¿De acuerdo? Iría más bien a ese, si tuviera que utilizar alguno de estas características, ¿vale? Porque realmente cada uno de los segmentos están contextualizados, de aquella manera, como se dice en galego, pero están contextualizados. Siguen siendo programas de traducción automática. Podría haber puesto, que es lo que tendría que haber puesto, pero no lo he puesto por una razón y verán por qué, ejemplos gráficos de memorias de traducción. Memorias de traducción que sí utilizamos los traductores e intérpretes profesionales. Sobre todo los traductores, más que los intérpretes. Me estoy refiriendo evidentemente a Trados y sobre todo a MemoQ, ¿vale? Y nosotros, por ejemplo, en el Máster en Traducción para la Comunicación Internacional tenemos una asignatura impartida por una profesora, que además es profesional y está en el mercado, con los dos pies en el mercado, no como suele ocurrir por parte de todo el docente universitario, que a veces estamos solo con un pie en el mercado y otro en la universidad, ¿vale? Sino con los dos pies. Y la asignatura nos parecía tan poco que incluso hacemos unos cursos de formación a mayores en traducción para la comunicación internacional en la Universidad de Vigo, que son cursos de formación en eso, gestión de memorias de traducción, ¿vale? Para aprender los truquillos, porque realmente en el mercado profesional de la traducción, si no manejas esas memorias de traducción, es difícil que te contraten algunas empresas para encargos muy voluminosos, ¿vale? Porque la productividad que tienes con las memorias de traducción es inmensa. No tiene ni punto de comparación con una persona sola, por muy bueno y por mucha experiencia que tenga, de estar picando el texto él solo. Las memorias de traducción ayudan muchísimo. Y no os voy a ser yo quien vaya a lanzar piedras en contra. Al contrario, son grandes ayudas a la traducción, ¿vale? Esto que quede claro y lo digo desde el principio de la conferencia. Pero memorias de traducción profesionales, ¿vale? ¿De acuerdo? Para profesionales. Bien, en esas memorias de traducción ocurre lo mismo, bastante lo mismo, aunque no del todo, también es cierto, a la hora de los derechos de autor de nosotros como traductores cuando creamos nuevos segmentos. Desaparecen. No cobramos nada por los segmentos nuevos que se dan, ¿vale? Sería ideal cambiar nuestra política, y la para traducción es lo que quiere desde aquí, que nuestro alumnado, a la hora de contratar los servicios de estas empresas, tú pagas una licencia, ¿vale? Pero que en ese contrato quede claro que, bien, pagas por los segmentos que ya están en las memorias de traducción, ¿vale? Pero los segmentos que crees tú nuevos, ¿qué? Bien, no voy a entrar porque sería otra conferencia. Sería una conferencia dedicada a las memorias de traducción, ¿vale? Pero es para hablar largo, largo y tendido. Hay congresos para eso. Hay congresos. Hubo una hora en 2019, en mayo concretamente, en Francia, muy interesante, que hablaba sobre esto, ¿no? Y que hablaba sobre la gran invisibilidad del traductor profesional en las memorias de traducción. Bien, queda claro entonces que yo estoy a favor de las memorias de traducción y que estoy a favor del uso de las pantallas para ser un profesional del siglo XXI en traducción. Vale. Bien, tenía aquí apuntadas después otras aplicaciones que se pueden utilizar, pero las voy a dejar de lado, ¿vale? Porque ya he dicho esto. Bien, en definitiva, la sociedad de la información digital, la era digital, nos obliga a pasar todo el santo día, no solo trabajando delante de la pantalla, sino gran parte de la noche. Cuando uno hace traducciones voluminosas donde utiliza memorias de traducción, suele trabajar hasta altas horas de la madrugada. Y ya no os cuento cuando son traducción de videojuegos, donde hay unos plazos que hay que cumplir, ¿vale? Bien. De acuerdo. Pero trabajar durante todo el día y gran parte de la noche delante de estos diferentes tipos de pantallas que difunden información, reflejan culturas, manifiestan comportamientos, manipulan nuestras ideas y sensaciones, pero sobre todo nos abren los ojos y los oídos a otras lenguas, a otros valores, a otras maneras de ver el mundo. Hay que ser consciente de que eso está ocurriendo cuando estamos trabajando. La suma importancia de todo lo visual
de lo no verbal frente a lo verbal, ha creado toda una faceta multimedia de la profesión del traductor, en la cual se quiere transmitir sentido no solo con ayuda de los mensajes lingüísticos, sino también con elementos no lingüísticos, como la imagen en sus diferentes realizaciones fijas, ilustraciones, pictogramas, dibujos, fotografías o en movimiento, imágenes móviles en pantalla, que son la mayoría, acompañada de textos escritos, palabras pronunciadas, sonidos, ruidos, músicas ad hoc, como la que se ha oído mientras estábamos viendo la evolución del escritorio, ¿vale? Con un ritmo para que cada vez más, cuando se veía que se eliminaban los elementos más frenético, y el uso de esa retórica visual repleta de símbolos e imágenes para comunicar sentido, independientemente o no de los sistemas de escritura, es un fenómeno global de lo que se ha llamado la revolución digital. Y revolución digital, si estáis apuntándolo, apuntadlo y escribidlo escribiendo la R entre paréntesis. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos viviendo una auténtica, no solo revolución digital, sino una evolución digital. Con todos los peligros que eso entraña para la profesión de traductor e intérprete. La traducción audiovisual, hoy más que nunca, posee siempre una dimensión multisemiótica. A pesar de la presencia evidente en pantalla de una multiplicidad de códigos, nadie lo puede negar, y de signos, todavía hoy hay teóricos de la traducción que pretenden privilegiar, cuando hay un encargo de traducción audiovisual, lo verbal en la traducción audiovisual, y que el traductor se ocupe solo de lo verbal. La lectura, interpretación y traducción de toda producción audiovisual depende del grado de comprensión de la red de sentido tejida entre el lenguaje verbal, por un lado, lo verbal, y lo otro, lo no verbal, lo paraverbal y lo no verbal, las imágenes, la música, los sonidos, los ruidos, los colores, el ritmo y todo lo que se ve y se mira y lo que se oye y se escucha en pantalla. Porque todo eso transmite sentido en pantalla. Asistimos todos los días en el mercado profesional de la traducción a una omnipresente relación que podríamos llamar multisemiótica, no solo inter, no solo entre dos códigos, sino entre muchos códigos. Hasta los periódicos lo hacen, y hasta los libros digitalizados lo hacen. El soporte multimedia integra perfectamente todos los elementos audiovisuales, ¿vale? Y voy a citar aquí, a ver, aquí hay un error, estos son los programas que quería enseñaros de las pantallas, ¿vale? Voy a citar aquí, a una compañera, a Rosa Agos concretamente, aunque la cita es un poco vieja, es de 2005, pero es bastante elocuente, porque Rosa se lo merece. Consideramos que traducción audiovisual es un término funcional que responde tanto a una serie de estudios realizados sobre la traducción cinematográfica y la traducción de textos televisivos, como a una línea coherente dentro de la enseñanza de la traducción especializada, con unos objetivos de aprendizaje bien definidos y diferenciados. Creemos, sin embargo, que resulta interesante señalar que la presencia de cada vez mayor de los productos multimedia y los puntos de conexión que la traducción de estos productos tiene con los que se exhiben en la pequeña y la gran pantalla, aconsejan incluirla en un mismo bloque junto a la traducción audiovisual, de manera que suele hablarse de traducción audiovisual y multimedia. Lo digo porque esta referencia de traducción audiovisual y multimedia sigue vigente hoy
en pleno siglo XXI. Incluso hay másteres que se llaman así, traducción audiovisual y multimedia, para referirse a ellos de forma global, ¿vale? La pantalla del cine, de la televisión, del ordenador, parece ser el elemento común denominador. La última frase de que la pantalla parece ser el común denominador es en lo que quiero insistir. Hoy en día se impone, pues, concebir así la traducción audiovisual como traducción de todo tipo, ¿vale? Pero de ahí que la traducción audiovisual y multimedia se quede pobre para la realidad. Habría que hablar realmente de traducción para la pantalla, es decir, lo que los ingleses llaman screen translation, ¿vale? Porque en screen translation están pantallas, todo tipo de pantallas. Porque si uno habla de traducción audiovisual y multimedia, con audiovisual uno piensa solo exclusivamente en doblaje y subtitulado. Y en multimedia, pues puede pensar en páginas web y videojuegos. Eso es empobrecer realmente los modos de producción que hay hoy en día con las pantallas, ¿vale? Bien, de hecho, como profesor y profesional de la traducción, que trabaja todos los días frente a la pantalla, con mis alumnos y con mis clientes, concebimos la traducción audiovisual y multimedia más bien como una traducción multimodal. Y esto es un nuevo concepto que realmente está reflejando la realidad de los encargos profesionales. En inglés es igual, es multimodal translation, ¿vale? Y los últimos números de las revistas especializadas en lo que se ha llamado siempre TAF, traducción audiovisual y multimedia, hablan de traducción para la pantalla, screen translation y traducción multimodal, multimodal translation. Pero esto muchos profesionales y profesores lo veíamos ya en el año 2000, 2005. Concretamente, otro compañero e investigador, Patrick, ¿no se había puesto la cita antes? Sí. Patrick Zabalbascoa, ¿vale? Decía lo siguiente. En 2005 ya, ¿eh? Patrick Zabalbascoa, bueno, Rosa Gos es de la Universidad de Alicante y Patrick Zabalbascoa es de la Pompeu Fabra. Los dos son de la costa este. Recuerden que yo soy de Vigo, de la costa oeste, ¿vale? A menudo cuando hablamos de textos multimedia, podría decirse que en realidad no nos referimos al sentido estricto de lo que significa multimedia. Me encanta esta cita de Patrick y la suelo poner casi siempre porque es muy premonitoria de todo lo que ha ocurrido después. Puede decirse que en realidad no nos referimos al sentido estricto de lo que significa multimedia. Y ahí escribía multimedia en separado, multimedia, ¿no? Es decir, el uso de más de un medio de comunicación. El término suele usarse para designar productos informáticos que utilizan sonido e imagen y una combinación de elementos verbales y no verbales, es decir, diferentes modos de comunicación, escrita, hablada, semiótica, con lo cual sería más exacto hablar de productos multimodo. Ahí está un traductor, ¿eh? Multimodo, ya que solo se suelen transmitir a través de un medio, el terminal del ordenador, ¿vale? Un canal, ¿vale? Bueno, un canal sería más bien la red. Y detalle muy importante, si montáis vuestra empresa, que siempre sea con red con cable, ¿vale? Para que nunca falle la conexión, ¿vale? Bien. Por lo tanto, el mercado digital necesita, lo que ya decía Patrick en el 2005, profesionales de la traducción que sepan trabajar con de forma multimodal. Es decir, con distintos modos, ¿eh? Y eso significa trabajar con materiales multisemióticos en pantalla, donde la pareja texto-imagen construye distintas entidades iconotextuales que, como hemos visto en todo el ciclo, son entidades mestizas, ¿vale? En la que la imagen está al 100%, y el texto está al 100%. El traductor se ocupa al 100% del texto y al 100% de la imagen. Traduce también la imagen. En este caso, como decimos en Vigo, para traduce el peritexto de la imagen, cada vez que hace traducción multimedia y traducción multimodal, ¿vale? No se ocupa solo del texto, ¿vale?
Bien. Dicho esto, dicho lo dicho, se hace necesario, de una vez por todas, un replanteamiento de algunos conceptos tradicionales en los estudios sobre traducción que todavía se repiten en publicaciones del siglo XXI, de la era digital. Como es el concepto de traducción subordinada. No sé si lo habéis oído. ¿Vale? Constraints translation. ¿Vale? El tan traído concepto de constraints translation, propuesto por Tidford en un artículo en 1982 sobre el subtitulado en traducción, fue eficazmente introducido en España en 1986 por la traducción de traducción subordinada, por tres autores de una comunicación que se publicó en las actas del Tercer Congreso Nacional de Lingüística Aplicada, que tuvo lugar en Valencia del 16 al 20 de abril de 1985, estos son detalles para que quede grabado, ¿vale? Para abrir supuestamente nuevas perspectivas no lingüísticas de la traducción. Estamos, repito, en 1985. Y esta es la cita. Pongo las dos, ¿eh? La cita en español y después el éxito que tuvo su traducción al inglés. La cita de arriba es la traducción, es la cita original de 1985, publicado en las actas del Tercer Congreso Nacional de Lingüística Aplicada, y la que hay debajo son los mismos autores, Mayoral, Kelly y Gallardo, en la publicación que hicieron en inglés en la revista Meta en 1988. No olvidéis que la revista Meta es el Santa Santorum, junto con otras revistas, Babel, The Translator, y demás, muchas, y muchas más, ¿eh? Perspectives y tal, tipo A, Delta, o sea, hay muchas de lingüística aplicada, pero de traducción y traducción son estas, ¿no? Inbeta es una revista canadiense y aquí está. Bien, entonces, aquí están las dos citas que introducen el concepto de traducción subordinada, ¿vale? Desde el momento en que la, pues solo voy a leerla de español, ¿vale? Desde el momento en que la traducción no sea únicamente de textos escritos, es curioso, ¿eh? En el 85 que se hable de esto, ¿no? No sea de textos escritos, sino que estos estén asociados con otros medios de comunicación, decían medios, ¿eh? No modos. Imagen, música, lengua oral, la tarea del traductor se ve complicada y a la vez limitada o subordinada. Y lo ponían entre paréntesis, ¿eh? Lo ponían entre paréntesis, subordinada por estos. Un nuevo enfoque nos parece necesario, un enfoque, y esto está muy bien, y ahí vieron muy bien, un enfoque semiológico. Y es una lástima que ese guante lanzado por Roberto Mayoral y compañía, y Dorothy Kelly y Gallardo, pues no hubiese recogido, es decir, el enfoque semiológico de la traducción. Ha habido muy pocas publicaciones y muy poca docencia con enfoques y perspectivas semiológicas en la traducción. Semiológicas, que no semióticas. No es lo mismo semiótica que semiología. Son dos aproximaciones totalmente diferentes a los signos. La semiótica es persiana, es inglés, y semiología es esencialmente francófona, ¿vale? Y son posturas bastante diferentes. Es otra forma de leer a Saussure, para empezar. Bien. Bien, entonces, incluir hoy en día, en pleno siglo XXI, esto estaba muy bien porque sobre todo se aplicaba eso a la traducción, al doblaje, al subtitulado, y también se aplicaba al cómic, a los tebeos. ¿Por qué? Porque se decía que estaba constreñida la traducción, es decir, el traductor a la hora de poner el texto en el bocadillo del cómic, por ejemplo, como era la era analógica, pues tenía que pensar en un texto que le cupiese en el bocadillo. Y claro, eso sí que se puede entender que es una traducción subordinada al globo de la imagen, ¿vale? Al bocadillo, ¿vale? Y también en traducción audiovisual, son solo dos líneas en subtitulado, dos líneas, unos caracteres muy determinados, etcétera, etcétera. Eso es constreñir, subordinar, ¿vale? Hay un determinado protocolo que hay que seguir y sigue vigente en ese sentido, ¿vale? Entonces ahí se puede entender. Pero hoy en día, en la traducción especializada de textos con imagen, sean estos cuales sean, en papel o en pantalla, da lo mismo,
Hablar de traducción subordinada o constraint translation significaría seguir creyendo en la era digital que el traductor solo puede actuar a nivel del texto, que era lo que decía el artículo. Lo dice concretamente en las páginas 102, en la versión del artículo en castellano, y en la página 359, en la versión en inglés. ¿Vale? The translator can only work with the text. El traductor solo puede actuar a nivel del texto. Esto son afirmaciones perentorias de los años 80 que han hecho mucho daño después en la traducción. Porque es desvalorizar totalmente la paratextualidad. No podemos seguir aceptando sin rechistar en pleno siglo XXI lo que algunas autoras afirmaban muy acertadamente a finales del pasado milenio, que seguía ocurriendo en la traducción de cómics muy en particular. Por ejemplo, que se excluye del trabajo del traductor todo lo relativo a la reproducción icónica, salvo los casos de caligrafía y representación de sonidos. Esto se decía en 1999 por parte de alguien que hizo alguna incursión en traducción de textos con imagen, como es Carmen Valero Garces. ¿Vale? ¿De acuerdo? Se excluye del trabajo el traductor, y es verdad, se excluía del trabajo. Bien, un traductor audiovisual y multimedia, un traductor multimedia, multimodo, como un traductor de libros infantiles, como un traductor de publicidad, me da igual, jamás debería dejar que su margen de actuación estuviese reducido, limitado, constreñido, restringido a lo verbal. En aras de una tan traída calidad en traducción, creo sinceramente que resulta fraudulento e insostenible seguir manteniendo en la era digital la opción para el profesional de la traducción de intervenir única y exclusivamente en uno de los dos niveles de la interrelación mestiza y mestizante texto-imagen. El concepto de traducción subordinada puede entenderse para el siglo XX, pero no para el siglo XXI. ¿Vale? Porque con la era digital ya no hay límites, todo es posible. Todo es posible, todo puede ser transformado, ¿vale? Y cabe absolutamente todo, ¿vale? Bien. Aquí tengo otra cita, Patrick Zabalbascoa, que resume todo lo que estoy intentando decir. Y la traducción subordinada nace como concepto ligado sobre todo a la traducción audiovisual, pero también a la traducción de letras de canciones, guiones de cómics y viñetas, y otros casos similares en los que se entiende que la elección de las palabras para la traducción está limitada por consideraciones ineludibles de subordinación de subordinación a determinado tipo de sincronía, melodía o limitación espacial, lo que les he dicho antes. Lo interesante es constatar que no hay ninguna obligación predefinida de que la subordinación tenga que ir necesariamente siempre en la misma dirección, sobre todo cuando los avances técnicos, esto lo decía en 2005, cuando los avances técnicos nos permiten todo tipo de manipulaciones. Si eso lo decía en 2005, imaginaros lo que está diciendo hoy Patrick en sus clases, ¿vale? Además, no siempre está tan claro que en el proceso de creación del texto original se haya dado, en todos los casos, prioridad a los elementos no verbales por encima de los verbales. La jerarquía no es universal y habrá que considerar en cada caso qué es más importante. Con eso está todo dicho. Si habría que hablar de traducción, más que de subordinación, en esa era habría que hablar incluso de traducción coordinada, porque realmente texto e imagen funcionan de manera coordinada, si se hubiese que utilizado un símil de sintaxis, ¿vale? Bien. Un texto audiovisual y multimedia es una secuencia de entidades iconotextuales, donde tanto la unidad icónica como la unidad verbal son aprehendidas sucesiva y globalmente en una relación intersemiótica que provoca un movimiento de vaivén que va de un código a otro
y del cual nace el sentido. A ver, esto es dicho con buenas palabras, parece mucha teoría, pero es así de fácil. Hay que entender que cuando estamos haciendo traducción multimedia y haciendo en pantalla, nos dejamos llevar por el vaivén constante entre texto e imagen. Y solo si nos dejamos llevar en esos recorridos de lectura constante de la pantalla, podemos captar el sentido. Y eso es lo que hay que captar. Y eso es después lo que hay que traducir en pantalla. Bien, el espectador convertido en traductor se ve sometido a esto, a un vaivén hermenéutico entre código verbal y código icónico que define la propia esencia multisemiótica de la actividad traductora en pantalla. El paso entre códigos semióticos diferentes. La naturaleza multisemiótica que aparece en pantalla, es decir, la relación existente entre todos los códigos, es lo que hay que captar y es lo que hay que traducir. Y es lo que hace el estilo de cada producción audiovisual o producción multimedia. Si no captas eso, no captas el ritmo y por lo tanto traduces mal. Las series y todo. ¿Por qué hay tanto fansub? Porque los fans son los primeros, aman tanto la serie, que realmente son los primeros en captar ese estilo de la serie. Y por eso lo traducen, a veces con no profesionalmente, claro, siempre no profesionalmente hablando, pero a veces con grandes logros, que ya quisiéramos algunos que los alumnos hicieran el mismo trabajo, ¿vale? Bien, de acuerdo. Perfecto. Por lo tanto, la tecnología digital es todo esto, transforma radicalmente y definitivamente las condiciones laborales de la traducción y de esto. Bien, ya lo he dicho a lo largo del ciclo, que un texto no puede existir sin paratextos y todavía más en pantalla, la multitud, la secuencia innombrable por cantidad de paratextos que presentan los textos audiovisuales o multimedia son realmente materia prima de la traducción. Lo que hay que saber es cuándo esos textos están en pantalla o fuera de la pantalla. Para averiguar, y esto es algo que ya hemos comentado, pero quiero que repetirlo hoy en la conferencia, que los paratextos y la pantalla, pues hay que distinguir los peritextos de los epitextos, qué es un paratexto que está dentro de la pantalla y qué es un paratexto que está fuera de la pantalla. Bien, sobre los paratextos no voy a decir lo que he dicho en las primeras conferencias, que son los elementos paratextuales son unidades verbo-icónicas, verbales, entidades iconotextuales, incluso proyecciones materiales que acompañan, rodean, envuelven, prolongan, introducen y presentan el texto audiovisual y multimedia en pantalla y fuera de ella. Y existen dos tipos. Los peritextos, que son los paratextos que están dentro de la pantalla, elementos paratextuales que acompañan, rodean, envuelven el texto audiovisual y multimedia dentro de la pantalla y por consiguiente solo son accesibles una vez activados los mecanismos de interactividad entre el usuario y el producto. Y después los epitextos, que son paratextos o elementos paratextuales que prolongan, que introducen y presentan el texto audiovisual y multimedia fuera de la pantalla. Y por consiguiente, son accesibles sin activar ningún mecanismo de interactividad entre el usuario y el producto, que son todos los que vimos en el curso de IP de pantallas y traducción en los videojuegos y que quedó bastante claro. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Dicho esto, supongo que queda claro que sin pantalla no puede vivir el traductor. Vale. Y ahora viene la segunda parte de la conferencia. Muy bien. El peligro es que, porque como hay tantas pantallas, el traductor termine apantallado. Cuando en mis cursos de doctorado del programa doctoral internacional en traducción y para traducción TIP y en las unidades didácticas sobre el símbolo y la imagen
que imparto en las materias de traducción publicitaria dentro del máster en traducción para la comunicación internacional y de traducción de videojuegos en el título propio de especialista en traducción para la industria del videojuego en la Universidad de Vigo, cuando sale el tema de las pantallas y pregunto, surge dos campos en el debate. Por un lado, están los que están en contra de las pantallas, ¿vale? Entre papel y pantalla. Bien, la pongo que no se mira ni nada por el estilo y tal. Los que están en contra de las pantallas, que vamos a llamar los... A ver cómo los llamamos los que están en contra de las pantallas. Los... Es que no están en contra. Más que estar en contra... Es que quiero hablar incluso de docentes, ¿vale? De docentes, de profesores, no solo universitarios, sino de profesores de enseñanza primaria, enseñanza secundaria y demás, que están en contra de las pantallas. Los, no es que estén en contra, es que las odian. Los tecnófobos, ¿vale? Los tecnófobos. Los tecnófobos, los que odian las pantallas, te dicen que su uso abusivo en la escuela, en el instituto, en la universidad, es el origen de la caída brutal de la lectura y de la calidad de la redacción, no solo en lenguas B, francés, inglés, sino en la propia lengua A, que algunos llaman materna. Cuando no mencionan que las pantallas son, y esto incluso ya sociólogos y demás, y psiquiatras y demás, los culpables del aislamiento social, de los trastornos de la personalidad, de la usurpación de la identidad y de un larguísimo etcétera que llega a equiparar el término de lo que hemos dicho antes, cibercultura, pues para ellos, para los tecnófobos, el ciberespacio es un... algo, una inmensidad digital muy fría en la que el usuario de las pantallas permanece expuesto sin defensa alguna ante terribles peligros. Para ellos el ciberespacio, para los tecnófobos, es lo que el bosque era en la Edad Media. ¿Vale? El bosque, que es el lugar donde pueden ocurrir todos los peligros, Caperucita Roja, que va al bosque, etcétera. Bueno, pues se podía adaptar este cuento realmente a Caperucita Roja. El bosque de hoy es Internet. Por otro lado, están no los que odian a las pantallas, sino los que aman las pantallas. Entonces, los tecnófilos, ¿vale? Entonces, si eres... Los traductores somos tecnófilos, todos. Ninguno somos tecnófobos, porque si no es que no trabajamos, ¿vale? Somos tecnófilos. Ahora bien, entre ser tecnófilo y, un punto más allá, tecnólatra, hay una diferencia. Un traductor profesional sabe que es bueno ser tecnófilo, pero es muy malo ser tecnólatra. ¿Qué es ser tecnólatra? Los tecnólatras te dicen que la cultura digital es la panacea universal y que habría que instalar ordenadores en todas partes, en todas las escuelas infantiles. Ofrecer a cada niño de primaria ya, incluso si pudiese ser de parvulario, mejor, ¿vale? Una tablet. Y aprender cuanto antes el lenguaje de programación. De hecho, los tecnólatras, que no los tecnófilos, insisto, piensan que jamás puede haber innovación en educación, y la educación nos toca mucho en traducción e interpretación, sin pantallas. Aunque eso sí, los tecnólatras te ocultarán constantemente que la mayoría de esos nativos digitales de infantil, primaria y secundaria
que han vivido rodeados de pantallas siempre. Estoy pensando, todos tenemos, incluso familiares cercanos, y no hay más que ir a la calle, de padres o recién padres que están dando de comer a sus niños con un año, dos años, unos meses, y la pantalla del móvil con el dibujo animado, por ejemplo. Son niños que terminan sin haber consultado un libro, a veces, y la mayoría de ellos se limita a copiar, cortar y pegar cuando llegan en la universidad lo que otros han creado y ellos han encontrado en la red sin ni siquiera saber citar bien en su trabajo de fin de grado, en su trabajo de fin de máster o hasta en su tesis doctoral. Nosotros tenemos un presidente que va a ser presidente ahora otra vez, que no sabe citar en su tesis doctoral. Vale. Por ejemplo, ¿vale? Y es presidente del gobierno. Bien. Saber citar las fuentes, todas las fuentes, las de papel y las electrónicas, es el principio de todo trabajo científico, ¿vale? ¿Cuánto dinero público se ha malgastado? No sé en Brasil cómo funciona, si también se regalan tablets en las primarias y en secundarias y demás, como en España. Bien, y ahora vamos a la foto. A la foto que quiero que miren, a esta de aquí. Miren esta foto, miren esta foto, por favor. Mírenla bien, si pueden, con el proyector, aunque no distingan los colores, insisto, pero hagan el esfuerzo, ¿vale? Hagan el esfuerzo de mirar. Bien, yo voy a hacerles unas preguntas con respecto a esta foto, ¿vale? Y quiero que sean sinceros, porque es el último día, ¿vale? Entonces, sean sinceros. Han sido sinceros en todo el ciclo, ¿vale? Pero sean sinceros también ahora, ¿vale? Muy sinceros. Sean sinceros, por favor, y díganme qué ven y qué les sugieren. Digan. Digan en voz alta, digan. Es decir, que es una escuela que todavía está poniendo primera, segunda fila, tercera fila. Y que en Brasil eso ha cambiado porque ya no se ponen las filas así, en la escuela. Vale. Son individuales y no está al lado del otro. Bien, entonces esto te recuerda como algo que no es de ahora, sino una escuela. Vale, y que en Brasil no hay, en España tampoco más. Muy buena observación. Más. ¿Eh? Hay un cuadro negro. Sí, de pizarra. Sí, que sí. Hay una pizarra. Bien. ¿Qué más? Son lápices. Son lápices que hay ahí y después es papel donde están escribiendo, sí. Más, es lápiz y papel. Más. Sí, es decir, que cambia lo que hay en el encerado, muy bien. Todo esto, o sea, claro. Sí, muy bien. ¿El qué? Ah, para que lo vean mejor, sí, sí. Ahora mucho mejor, ¿no? ¿Sí? Venga, más, que tengo que decir muchas cosas. Más. Ningún equipamiento multimedia. Excelente. No hay ni una sola pantalla. Ha sido muy bien en el sentido de que te recordaba a otras escuelas. En sí, todo es lápiz y papel. Verán plantas, verán muebles de madera, lápices, un encerado presidiendo la clase en el que la imagen y el texto aparecen en un lado
y en el otro de la pizarra. La profesora está armada con tizas de colores, suma fracciones en el gran encerado, no utiliza ninguna en pantalla, un encerado que está enmarcado, por cierto, en madera rústica, que cubre la pared frontal de la clase. Los niños son de una edad que podríamos decir entre 9 y 10 años. Hacen unas cuentas en los pupitres con lápiz y cuartillas. No hay ninguna calculadora. El aula está formada de papeles y mensajes, horarios, trabajos de alumnos, y todos son carteles escritos a mano. Ninguno sale de una impresora. Ni siquiera los libros de textos, que elaboran los propios niños a mano, han sido realizados por un ordenador. Es decir, el ordenador no está por ahí. La pantalla no aparece por ningún lado. Parece una escuela vieja, ¿verdad?, de la era analógica, en la que nos formamos quienes tenemos una cierta edad. Porque algunos ya habéis vivido escuelas con pantallas y demás. ¿Vale? Muy bien. Pues muy bien. Esta aula es de hoy. Siglo XXI, en Palo Alto, el corazón de Silicon Valley, epicentro de la economía digital, hábitat de quienes piensan, producen y venden la tecnología que transforma toda la sociedad del siglo XXI, y como hemos comentado en el principio de esta conferencia. Concretamente se trata del colegio privado Waldorf Peninsula, donde se educan los hijos de los directivos de los GAFA. Recuerden que GAFA es la sigla formada por las cuatro iniciales de los cuatro gigantes tecnológicos que rodean esta antigua granja de colegio que hay aquí, que están ahí, que es Google, Apple, Facebook y Amazon. Aquí los niños no trabajan con ninguna pantalla hasta que llegan a secundaria. Los gurús digitales siempre lo tuvieron claro desde muy pronto. Bill Gates, incluso creador de Microsoft, limitó el tiempo de pantalla de sus hijos siempre. De hecho, decía que no tenemos teléfonos en la mesa cuando estamos comiendo. Los teléfonos están fuera de la mesa, ¿no? Un hábito que es algo que debería ser unas reglas de convivencia y que deberían estar expuestas en un cartel en todos los colegios y en todas las familias, para que todo el mundo no lo haga, ¿no? Son pequeñas reglas. O, por ejemplo, antes de irse a la cama, que todos los miembros de la familia dejemos el móvil en el salón y nos vayamos a la cama sin el móvil. Todos. Porque, claro, hay que dar ejemplo. Si tú no das ejemplo, te vas con tu móvil, ¿vale? No olviden que los niños lo que hacen es imitar todo el rato, ¿vale? Los niños imitan. Entonces, los gurús sabían perfectamente que eso de las pantallas no hay que... Porque si no pasa lo que pasa, ¿no? Y cuento una pequeña anécdota que realmente es real, ¿vale? Y que es un caso real de una pediatra a la que le va un pediatra concretamente, no de una pediatra, de un pediatra, a la que va la madre con el niño porque el niño tiene un problema y está todo el día así. Y parece que le duele algo. La oreja o algo, no, no tiene nada, no lleva nada, no pasa nada, pero el niño está todo el día así, y está todo el día así. Hasta que averiguaron, después de hablar con los padres y demás, que es que el padre, que no la madre, cada vez que paseaba al hijo en la de esto, estaba siempre con el móvil. Y entonces el niño lo que imitaba es el gesto del padre, ¿vale? Esto es real, ¿eh? Esto es totalmente real. Bien. Cambian las ergonomías y, por lo tanto, cambian las relaciones afectivas. Es su padre. Entonces, si es su padre, echar de menos a su padre es utilizar ese gesto. Bueno, lo digo así para que, como quien no quiere la cosa, decir que las tecnologías no son nada inofensivas. ¿Vale? Bien, incluso Steve Jobs, en paz descanse, pues, creador de Apple, en una entrevista en New York Times en 2019, llegó a decir que nada de utilizar iPad en su casa. Ha habido gente que ha llegado a decir, los tecnófobos,
que en la escala entre caramelos y el crack, el iPad está más cerca del crack. No voy a entrar en todas las adicciones que pueden crear las pantallas, ¿vale? Y cómo absolutamente aplicaciones como Facebook, Instagram, etcétera. Esto de caramelos, ¿cómo se llama? Candy Crush. O Candy Crush o estas de intentar buscar pareja por internet y tal. Hay muchos de esto. Son aplicaciones que crean adicción y están pensadas en activar el sistema dopaminérgico de todos los usuarios para crear adicción. ¿Eh? Y son muy adictas, ¿vale? Y veo sonrisas y caras de sonrisas por todo ahí como diciendo sí, es así. Bien, mientras los hijos de las élites de Silicon Valley se crían entre pizarras y juguetes de madera, los de las clases bajas y medias crecen pegados a las pantallas. La brecha digital existe y se refleja perfectamente en la sociedad estadounidense dentro del propio Silicon Valley, porque si uno coge el coche y 15 minutos más al norte de este Waldorf of Peninsula, que cuesta la matrícula, por cierto, al año $30,000, y uno llega al colegio público Hillview, y si el primero no introduce las pantallas hasta secundaria, el segundo, que es un colegio público, publicita un programa por el que cada alumno cuenta con un iPad desde que entra en el colegio. En el primero, en el privado, reciben al visitante con un rústico espantapájaros situado en una huerta que cultivan los alumnos, ¿vale? Y en el segundo, una pantalla de LED que expone los anuncios del día. Esto quiere decir que el alumno de la escuela pública le puede llegar a pasar esto en un museo. ¿Deberíamos prohibir las pantallas en la educación pública, como hace la privada, y volver al uso exclusivo del lápiz y papel, como hace el colegio privado que hemos visto antes? Es cierto que las pantallas son utilizadas cada vez más para alimentar la mente de los niños, como siempre lo fueron los libros. Pero de la misma forma que el estómago de un bebé no puede digerir todo como un adulto, el cerebro de un niño tampoco puede. Y no olvidemos que todos los traductores hemos sido niños y van a ser niños antes de ser traductores. Por eso lo digo en esta conferencia. Y así como existen ciertos protocolos pediátricos que recomiendan cómo introducir los productos lácteos, las verduras y las carnes en la alimentación de un bebé, es totalmente factible concebir una sana dieta de las pantallas con el fin de aprender a utilizar todas las pantallas en beneficio de la salud mental de quien va a ser después un futuro traductor profesional. Para intentar conseguir un cierto equilibrio mental en la familia, hay métodos y protocolos que hay que seguir y que no es el lugar aquí de decirlos, ¿vale? Pero sí que es el lugar aquí de decir que veamos juntos cómo es muy importante saber usar de manera sana las pantallas para averiguar qué ocurre cuando accedemos al saber y queremos aprender con una cultura o con otra. La cultura analógica del libro está a la izquierda y la cultura digital de las pantallas está a la derecha. Si pongo a la izquierda la cultura del libro es porque es conveniente empezar con una cultura del libro, como estamos demostrando en el sistema educativo de las élites, ¿vale? Para después introducir las pantallas. La cultura analógica del libro es una cultura de lo uno, lo único. Mientras que la cultura de las pantallas es una cultura de lo múltiple. Quiero usted decir que en la cultura del libro lo más importante es leer un libro, un solo libro. A ver, todo el mundo puede leer varios libros al mismo tiempo, por supuesto. Pero cuando está leyendo un libro, solo lee ese libro. ¿Entienden esto? Es verdad, ¿verdad? Todo el mundo lo entendemos esto. Bien,
Cuando uno está en pantalla, hay varias pantallas a la vez. Uno como traductor profesional no solo tiene el texto, sino que salta constantemente si tiene abierto Facebook, si tiene abierto Instagram, si tiene abierto el correo, si tiene abierto... Todo eso salta. Eso crea automáticamente distracción y, por lo tanto, no vas a estar tan concentrado a la hora de traducir el texto, ¿vale?, como lo estarías cuando el texto está en papel, por ejemplo. Bien, primero. Segundo, la cultura analógica del libro implica que hay un solo lector. Es cierto que se puede leer el libro en pareja, ¿vale? Y no suele ser un libro, suele ser un periódico, y cuando estás muy enamorado y estás con la pareja leyendo el periódico, has terminado y pasas, ¿no? Vale, de acuerdo. O cuando lees un libro a un niño, ¿vale? Entonces ahí ya dijimos que había dos destinatarios. Pero en cambio, en las pantallas siempre hay varios espectadores. Cuando uno está en un videojuego hay varios espectadores. No solo estás tú jugando, hay más gente que está jugando en línea. Cuando estás viendo un vídeo de YouTube, no solo lo estás viendo tú, lo está viendo más gente. Por lo tanto, la recepción es múltiple, no es única. Segundo, hay un solo autor en la cultura del libro. Es cierto que hay libros escritos por varios autores, ¿vale? De acuerdo y tal, ¿no? Bien, ok. Pero lo de varios creadores es propio de las pantallas. Creaciones colectivas, ¿eh?, desde la Wikipedia, en el que cualquiera puede escribir, ¿verdad?, hasta cualquier producto audiovisual multimedia, que es el trabajo de muchos autores y de muchas personas, todas aquellas personas que aparecen en los títulos de crédito al final, ¿vale? Por eso hay que estar hasta el final en las salas para intentar ver quién ha hecho qué y cómo lo ha hecho después, ¿vale? Luego, la cultura del libro solo se realiza una sola tarea a la vez. En cambio, en las pantallas hay que ser capaz de realizar varias tareas al mismo tiempo. El traductor profesional del siglo XXI es multitarea. Y eso está muy bien, porque es ser productivo. Pero puede estar muy mal, y es que pierdas concentración. Cada tarea es llevada a cabo procurando que sea única, casi perfecta y definitiva, como lo es el libro. En cambio, las tareas en pantalla, todas permanecen inacabadas y son provisionales siempre. Hay momentos en que tienes que acabar, evidentemente, pero, ¿verdad?, empezamos muchas cosas y no las terminamos. Y en cargos de traducción así es todo el rato. Entonces, es un cambio de mente, es un cambio de sistema, un cambio de manera de funcionar de nuestra mente. En la multitarea tienes que ser capaz de no ponerte nervioso y estresarte porque no has acabado una. No importa, estás con la otra. Ya la acabarás después. Y hay que cultivar algo que en la cultura del libro nunca se hacía, que es la capacidad de concentración multitarea. Por eso la gente que tiene TDAH son excelentes traductores. Porque tienen una gran capacidad, cuando se concentran, de hacer multitareas. La relación con el saber se ejerce en en un único sentido vertical, es decir, hay una jerarquía. El autor, en la educación, el profesor es el docente, ¿no? Y el personal, el alumnado, es el personal discente, ¿no? En la tarima, en la jerarquía. En la educación, la revolución que hemos vivido en la universidad es que la enseñanza y la docencia no se realiza de forma vertical, sino de forma horizontal. Es decir, el saber se desarrolla con múltiples direcciones horizontales, de colaboraciones colectivas constantemente, ¿vale? Y puedes a trabajar al grupo y demás. La lección magistral sigue funcionando, evidentemente, faltaría más, por supuesto. Pero el trabajo es cada vez más colectivo, y gracias a las pantallas. Pero claro, en ese trabajo colectivo de gracias a las pantallas significa que el docente trabaje también. No que deje trabajar al alumnado y se dedique a estar con su pantalla chateando o contestando o haciendo la última transferencia bancaria y haciendo sus ocupaciones, ¿vale? Hay que ponerse a trabajar con ellos, el doble de trabajo. ¿Se entiende, verdad? La cultura, bien. Eso sería, pues, la evolución o revolución en nuestra relación con el saber. Y ahora vamos a ver la evolución o revolución en los procesos de aprendizaje, que no es lo mismo que antes.
Es decir, ¿cómo se aprende? Esto es muy importante para ser un traductor profesional, ser consciente de estas dos maneras de trabajar, estas dos maneras de procesar, acuérdense, procesar la información correctamente puede transformarla en conocimiento. Eso es aprender. No tener acceso a la información solo. En la cultura analógica del libro, es una cultura centrada en la temporalidad y la memoria. Mientras que la cultura digital de las pantallas es una cultura centrada en la, esto es muy importante, espacialidad e innovación. Esto significa que el libro favorece un pensamiento lineal basado en el modelo de la lengua, del signo lingüístico. Sucesión de palabras, líneas y párrafos, y por lo tanto escritura de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y hasta que no has hecho toda la lectura de izquierda a derecha y de arriba a abajo, no captas nada. En cambio, en pantalla no es un pensamiento lineal. Es un pensamiento espacial, en red, circular, a saltos, en espiral. El espacio es fundamental en pantalla. Crea una dinámica de pensamiento que es eminentemente espacial y no temporal. No sucesivo, no lineal. El hipertexto es lectura a saltos. Cuando pinchamos. El texto no, el texto es una lectura lineal. La inteligencia es verbal, se basa en la conferencia que estoy dando. Todo el mundo está intentando aprender algo con mi verbo, con el verbo que yo estoy diciendo con el micrófono. Y está intentando aprender. Esto es algo que se está perdiendo y muchos alumnos son incapaces de seguir una conferencia de una hora. A los 15 minutos han perdido la atención cuando hay solo verbo. Es triste, es muy triste. ¿Cómo han podido llegar a la universidad? En cambio, la cultura de las pantallas, la cultura digital, es la inteligencia visual. Si tú, tu verbo, lo acompañas de imágenes, lo acompañas y además de imágenes muy animadas y haces todo, la gamificación de la docencia, ¿vale? Que está muy de moda. Tienes el éxito asegurado de todo el mundo que está, y a tus clases viene todo el mundo. Porque se lo pasan pipa. Ahora, son incapaces de concentrarse cuando solo hay verbo. Es muy triste porque no van a ser buenos traductores profesionales. Van a ser buenos esclavos de las memorias de traducción. Porque van a saber si coger en cualquier momento, con su inteligencia espacial, dónde están los segmentos y demás. ¿Vale? En la cultura del libro se cultiva la memoria a largo plazo. Tú aprendes algo y se te queda. Decíamos cuando formábamos a los traductores e intérpretes en los principios de la licenciatura que un traductor e intérprete para formarse en la universidad tiene que llegar a la universidad con cultura general. Cultura general es esos conocimientos, esos saberes, esa cultura que tienes cuando se te ha olvidado todo. Es decir, es esa que cultivas con la memoria a largo plazo. Es ese saber que no necesitas tener un texto ni nada por el estilo, que tú con tu verbo expresas perfectamente porque has cultivado esa memoria a largo plazo. Y eso solo se cultiva con los libros. Ni siquiera el libro electrónico, y eso que yo tengo incluso familiares que leen libros electrónicos, ¿vale? Pero es cierto que las lecturas que hacen son de placer, no son de ocio, pero también se aprende evidentemente con ellas, claro. Pero el libro electrónico imita 100% al libro de papel. Incluso en la disposición. No es nada novedoso. Cuando con las tecnologías podrían ser libros y publicaciones en red, hiperdocumentos, que cultiven la inteligencia espacial. Y literariamente hay muchos ejemplos literarios con esos. Unos buenos ejemplos sería la traducción de Proust, por ejemplo, en red. La traducción de Proust en red sería el no va más. ¿Vale? No sé si hay algo de eso, ¿eh? Algún proyecto. Lo digo Proust por la presencia de un alumno aquí en clase que trabaja con Proust. Vale.
Bien, el aprendizaje, bueno, memoria a largo plazo, memoria a corto plazo en las pantallas. Todo es memoria a corto plazo, es decir, la que ayuda a resolver pues tareas puntuales, ¿de acuerdo? El aprendizaje en el libro se hace mediante procesos repetitivos y automatización de estrategias, lo que decía Piaget de la asimilación, la escritura, escribir. Por eso siempre digo a mis alumnos que cuando toman apuntes, yo prefiero que tomen apuntes, como están tomando apuntes aquí todos los de, casi todos los de Brasil, excepto alguna o que otra persona. En Europa es el aula es todo al revés de lo que estamos viendo aquí. Todo el mundo está con un ordenador tomando apuntes, todo el mundo. Y solo hay 4 o 5, o 2 o 3, que toman apuntes con escritura. Es un craso error. La escritura favorece la memoria a largo plazo. El tomar apuntes, el grafiar realmente con la mano, en papel, lo que se está tomando como nota, es lo que favorece la memoria. Y un traductor e intérprete no puede permitirse el lujo de perder la memoria. Entonces hay que aprender en la universidad a tomar apuntes y a tomar, estar en las conferencias como hoy, tomar apuntes cuando el profesor es, porque incluso en interpretación, que no se utiliza nada de escrito, se toma apuntes, la toma de notas en interpretación está basada precisamente en eso. Es decir, la grafiar con la mano activa realmente unas, no voy a explicar qué pasa aquí dentro de la mente, pero que realmente cultiva la memoria a largo plazo. La escritura es fundamental y grafiar es fundamental. Porque cuando tecleamos en pantalla, el aprendizaje no es de escritura, es un aprendizaje de no materialidad física de algo que estás haciendo. Es cierto que con las tablets hoy en día se puede hacer lo que uno puede hacer en papel. Esto no lo niego. De hecho, este año, un recuerdo para ella, tengo una alumna de los 100 y pico que doy en revisión y corrección de textos en la Universidad de Vigo, que tiene una tablet y toma apuntes con su tablet. Y además, a veces yo me acerco porque está siempre en primera fila, y veo cómo toma apuntes y cuando estoy diciendo una digresión, que las mías suelen ser largas, pues en esa digresión ella está dibujando. Y el dibujo tiene que ver con lo que estoy diciendo siempre. Supongo que será una regla mnemotécnica para ella, para después acordarse de lo que he dicho en clase, lo que sea, ¿no? Pero en fin, grafiar, dibujar, es un acto muy importante en el aprendizaje. En cambio, el aprendizaje mediante cambios de estrategia y razonamiento es el cambio por ensayo y error, lo típico de un videojuego, que te equivocas y cuando has aprendido sabes que ya no puedes ir por ahí, sino que sabes cuál es el camino para ganar el videojuego, ¿no? La construcción narrativa en la cultura del libro está basada en la temporalidad. El texto del primer libro, que es la Biblia, empieza con toda una genealogía, y la construcción narrativa basada en la cultura digital está basada en analogías y contigüidades, narrativa aumentada de todo hipertexto que se precie. Vale. En realidad, la cultura analógica por un lado y la digital por otro, la he puesto aquí en cuadros, que no me gustan nunca los cuadros, ¿vale? Pero la he puesto aquí, pero son las dos partes de la ánfora. De la ánfora del conocimiento que tiene que tener un traductor. Que se partió en dos en algún momento, la brecha digital. Y hay alumnos que solo son de la cultura digital y hay alumnos que solo son de la cultura del libro. Se partió en dos desde que con la invención de la imprenta la civilización occidental empezó a privilegiar el libro, el verbo, el texto frente a la imagen. Volver a unir las dos partes de la ánfora rota, símbolo, reunir en griego, es lo contrario de diábolo, separar. Debería ser la meta de todo buen pedagogo, de todo buen docente, de todo buen profesor universitario que va a formar a traductores e intérpretes en el siglo XXI. Porque la cultura digital de las pantallas no es ninguna subcultura inferior a la cultura analógica del libro, sino que simplemente es una cultura diferente con sus puntos fuertes y sus debilidades. En la cultura analógica tradicional basada en el libro, el elemento primordial es la construcción narrativa, mientras que su talón de Aquiles es el aprendizaje de memoria como principal forma de adquisición del saber. Recitar, recitar y aprender de memoria, ¿no? En la nueva cultura digital, basada en el uso de las pantallas, el punto fuerte reside en la gestión espacial de los datos,
y su visualización en pantalla, mientras que su punto débil se encuentra en las consecuencias que tiene renunciar a la memoria a largo plazo en cuanto a las capacidades de atención y de concentración del alumnado, pudiendo llegar por parte de quien abusa de las pantallas a la inmersión total en ellas y perder no solo la memoria, sino también su imaginación y hasta su razón. De ahí que lo recomendable parece estar en que la cultura del libro preceda siempre a la de las pantallas, ya que la construcción narrativa asociada a la cultura del libro es el mejor medio para tomar distancia con respecto a la tentación de inmersión total en las pantallas que hace perder el sentido crítico de quien olvida incluso hasta su propia identidad. Los docentes universitarios no deberíamos cansarnos nunca en insistir una y otra vez en la imperiosa necesidad de que nuestros alumnos de traducción e interpretación jamás abandonen la práctica continua de la cultura del libro, de la lectura de placer, de la lectura de meditación, como de la lectura ergativa, es decir, orientada hacia el trabajo del traductor en un encargo determinado. No olvidemos que con respecto a las inquietudes, gustos, aficiones de todas las personas que estáis aquí y todas las personas que estáis interesadas en traducción e interpretación y que queréis hacer y formaros como traductores e intérpretes, uno de los supuestos de los que partimos todos los docentes reside precisamente en el hecho incuestionable de que todos ustedes, a todos ustedes, no solo les gusta leer, sino que les encanta. Leer les produce placer y ha sido desde siempre el más ancestral de los recursos para todo traductor que se precie. El mejor traductor es aquel que más ha leído. No solo es el mejor lector, sino un lector voraz. Devora libros, uno detrás de otro, porque sólo así va a haber estilos diferentes, maneras diferentes de sentir, de vivir, etcétera, etcétera. Según la distinción apuntada por, y voy a terminar mi conferencia con esto, quiero terminar mi conferencia con esto porque considero que la lectura es la gran olvidada de la enseñanza universitaria, ¿vale? Y es una vergüenza, hay que leer, saber leer para poder traducir, aprender a traducir. En la cultura del libro y en la cultura digital, tres cuartos de lo mismo. Y entonces, según la distinción apuntada por Mark Eyer en 1986, y retomada magistralmente por una persona que se llama Christian Van den Dorp, que es del norte de América, de Canadá concretamente, creo que es de Canadá, creo que sí, no lo sé. Bueno, de allí. De allí arriba, ¿vale? Del norte, de esos centros de poder, ¿vale? Y que constituyen el centro frente a la periferia, el sur. Epistemología, ¿dónde está? Epistemología del sur, ¿vale? Bien, Christoph Van den Dorp en 1999 escribió esto. Podían distinguirse tres tipos de actividad de lectora asociada metafóricamente a tres modos diferentes de alimentación animal. Le broutage, où le lecteur avale systématiquement et consciencieusement, Le broutage, où le lecteur avale systématiquement et consciencieusement tout ce qui lui est proposé. Le furetage, où il parcourt une grande masse d'informations sans avoir en tête un objectif bien déterminé. Et enfin, la chasse, où il est à la recherche d'une information précise. Las cursivas son del autor. Vamos a retomar esta cita que para mí es la clave del éxito para formar a un traductor profesional. Ejercer estos tres tipos de lectura, distinguiéndolas muy bien siempre. Y lo voy a alargar a la práctica imaginando realmente que estoy formando a un traductor profesional, ¿vale?
El primer tipo de lectura, el broutage, broutage es lo que hace la vaca comiendo la hierba, ¿vale? Es practicar la lectura intensiva, en papel. Cuando leemos libros literarios, ¿vale? Es decir, cuando, el día en que Proust se ha hecho la traducción intersemiótica en pantalla, lo leeremos en pantalla. Pero si no, Proust hay que leerlo en papel, ¿vale? Porque si no, con toda la catedral que despliega para cada uno de sus personajes y demás, como para no andar no solo con un libro, sino con un papel apuntando todo lo que está ocurriendo para no perderme en los personajes. Debería haber una guía siempre en nota a pie para no perderse, pero en fin. Bien, tenía tanto en la cabeza que tenía que sentarse en la cama para escribir, ¿vale? Bien, era una bomba de nitroglicerina lo que había ahí dentro. Vale, así de claro. Bien, qué tiempos de lectura de Proust. Bien, bueno, volvamos a la realidad. La lectura en papel, pues, cuando lee libros literarios o ensayos de cabo a rabo el traductor. Libros literarios o ensayos, es decir, libros de ensayos sobre teoría de la traducción, ¿vale? Sobre lenguas, sobre culturas, donde la lectura tiene que ser intensiva. Estamos ante el modelo tradicional de lectura, característico de la cultura tradicional del libro. Siempre viene bien una cierta guía de lecturas obligatorias. De hecho, fíjense, en la universidad tenemos que poner lecturas obligatorias. O sea, se supone que estamos en la Universidad en Ciencias Humanas y Sociales y tenemos que poner en el programa lecturas, además epígrafe, obligatorias. Estás obligado a leer. Coño, si has venido a una universidad y a la facultad, es porque te gusta leer. ¿Cómo te van a poner? Vamos a poner lecturas, perdón, voy muy deprisa, obligatorias. ¿Cómo te vamos a poner lecturas obligatorias? Es un contrasentido. Es un contrasentido. ¿Cómo puedes obligar a alguien a leer? ¿Qué pedagogía de lectura es esa? Ninguna. ¿Cómo van a rechazar? ¿Cómo no van a rechazar los niños leerlos? Y, en fin. Bien. Por lo tanto, la lectura intensiva se entiende, ¿verdad? Es esa que nos procura placer y que se hace incluso con papel. En cambio, el furtage. Furtage et furté es fouiné. Es si antes era la vaca, es lo que hace la ardilla cuando va buscando, ¿vale? En el árbol, por la rama, tic, 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 y coge un poquito de aquí, ¿eh? Furtage, es eso, le furet qui court, etc. Es fouiné, es los roedores, ¿no? Es como leer como un roedor, ¿no? ¿Vale? Es eso. Y es lo que llamaremos la lectura extensiva. ¿Por qué extensiva? Porque leemos un montón de cosas, vamos de aquí para allá, pim, pam, pim, pam, pim, pam, en el hipertexto, no paramos, ¿no? Y de repente estamos en un hipertexto, hay un hipervínculo, un link, ¿verdad? En el que está con un color, clac, y linkamos, paf, y nos vamos a otro texto. Y hemos dejado de terminar de leer el primer texto, y nos vamos a otro texto, y de ese texto vamos a... Y terminamos de texto en texto, alejamos totalmente de lo que decía el texto y terminamos viendo un vídeo de YouTube. ¿Verdad que sí? Vale, sí, es así. Porque la tecnología digital está hecha para que el pueblo se entretenga y no piense y no haga lectura intensiva, sino lectura extensiva y esté distraído constantemente. Y al final no sabes cómo has iniciado y dónde y cómo has llegado a parar ahí. Pero si yo tenía que estar leyendo, ya han pasado 3 horas, ¿eh? Y no has hecho nada. ¿Verdad? Pues todo el mundo está haciendo así con la cabeza. Me encanta, porque me reafirma, ¿verdad? Porque creo que soy el único loco que está diciendo estas cosas. Pero veo que todo el mundo tiene las mismas sensaciones de lectura extensiva y de estar la sensación de haber perdido el tiempo. Que el tiempo es oro, ¿vale? El tiempo es oro. Bien, esa lectura extensiva, a ver, es una lectura que es obligada a veces para el traductor, ¿eh? El traductor e intérprete lo hace sobre todo cuando busca documentación. Cuando buscamos documentación y terminología, vamos como un roedor buscando... Ah, acordaos, en la cultura analógica nos llamaban ratones de biblioteca.
¿Vale? Pues es ese tipo de lectura extensiva, ¿no? En la red, en Internet, que se hace en pantalla, porque en pantalla es mucho más fácil que en la biblioteca. ¿Vale? Es mucho más fácil. Y entonces se hace más rápido. El traductor intérprete lo hace, insisto, para documentarse y terminologizarse, ¿vale? Y es una lectura que se llama ergativa. Ergativa viene del griego ergón, que significa de profesión, por trabajo, ¿vale? Y lo hacemos obligadamente. La lectura del periódico suele ser una lectura extensiva. No leemos todo el periódico, solo los aposentados, que me encanta esa palabra. Los jubilados leen el periódico desde el principio hasta el final, ¿vale? Porque tiene el tiempo y no hay ningún problema. Pero si no, la lectura de un periódico es una lectura extensiva, ¿no? Los traductores estamos obligados a leer todos los periódicos. En lengua A y en lengua B. Nosotros en nuestra universidad se supone que tenemos una suscripción a los periódicos de lengua B y todo eso para que los... Claro, esto era antes incluso de la era digital. Con la era digital cualquiera puede acceder a un periódico con un clic, ¿vale? Escrito en el idioma que sea. Pero hay determinados periódicos cuyos artículos para leerlos o estás abonado o si no, no lo lees. Y a lo mejor ahí está la información donde vas a encontrar la palabra justa que necesitas en el término de tu traducción. Tercer tipo de lectura, la lectura selectiva, que es la caza. La caza, esto es, ya no es una vaca, ya no es una ardilla, ya es el león que va a cazar. Y como digo siempre yo, el león nunca caza, el que caza es la leona, porque el león es un vago, nunca está cazando. Vale, es el rey de la selva, pero no hace nada, como los reyes, generalmente. Vale, por eso algunos somos republicanos, ¿no? Pero, en fin, creemos realmente en la res pública, ¿no? Pero como somos funcionarios, hemos jurado lealtad al rey y a la Constitución. Somos funcionarios del Estado, ¿vale? De acuerdo. ¿Por qué he dicho esto? Ah, por el rey, por la caza. Es decir, la caza, es decir, la lectura selectiva es lo que hace el león. Ve muchas gacelas y, esta gacela que está sola es la que voy a coger, la que voy a cazar. El traductor intérprete, la lectura selectiva, es la que hacemos cuando consultamos diccionarios. Cuando consultamos diccionarios y bases de datos, diccionarios, por cierto, monolingües, no se traduce con diccionarios bilingües. Es lo peor que hay que hacer y es lo último que hay que hacer. Lo digo porque incluso en Vigo también pasa. O sea, muchos alumnos llegan a traducción inversa y siguen utilizando los bilingües, ¿vale? Bien, esa lectura selectiva es... Nosotros sabemos qué es lo que buscamos y vamos en el diccionario panhispánico de dudas, en el DRAE, en el Joubert, en el Webster o en el que sea, intentando encontrar la palabra que estamos buscando para nuestra traducción. Es una lectura selectiva, ¿vale? Bien, muy bien. Estos tres tipos de lectura son esenciales para ejercer la traducción e interpretación. Porque hay que leer para traducir. Sin lectura no hay traducción. De la lectura proviene la traducción. Porque la lectura provoca la traducción. Así que termino mi conferencia diciendo: leed, malditos, para traducir. Vale, muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, por favor. Sí. Totalmente, totalmente. Es una lástima que tu pregunta no se haya grabado. ¿Puedes volverla a repetir, por favor, aquí en el micrófono? Es una excelente pregunta. Se nota que el ciclo da su fruto.
Vuélvela a hacer, por favor. No. Pues... Le he dicho vuélvela a hacer. Va a ser imposible que lo diga de la misma forma que lo ha dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque el acto de habla es único e irrepetible. Evidentemente ella sabe perfectamente lo que va a decir, porque sabe qué es lo que quiere decir. Mejor. Los traductores traducimos el querer decir, pero lo va a decir de una manera totalmente diferente a como lo ha dicho anteriormente. E incluso igual va a añadir alguna cosa más. Eso es traducir, y es traducción intralingüística. Adelante. Bom, no começo da sua fala, o senhor falou sobre informação e conhecimento, a diferença entre essas duas coisas. E aí, a partir do que o Nestor Garcia Canclini fala sobre transformação de sociedade de informação em sociedade de conhecimento, eu queria perguntar se o senhor acha que a paratradução, não só o trabalho de fazer uma paratradução, mas como uma epistemologia, é importante, é necessária para que a gente consiga fazer essa transformação de sociedade de tradução em conhecimento, de informação em conhecimento, e agora adicionando, principalmente pensando que na comunidade científica a produção é principalmente feita em língua inglesa, né? Então, como que a gente pode ampliar isso? Excelente pergunta para a conferência de clausura. Nos podemos quedar hasta las 11? Una horita más para contestar. Muy bien, vale. A ver, excelente pregunta. Por supuesto que sí, muy bien, evidentemente. La paratraducción es un estado. El estado del umbral. El estado de estar realmente entre dos lenguas, entre dos culturas. Y es, como tú has dicho muy bien, una epistemología. Es decir, es una noción que ayuda a convertir la información en conocimiento. Porque al estar en el umbral de las posiciones de poder y del texto y demás, podemos realmente convertir la información que circula en conocimiento. ¿Por qué? Desde la paratraducción. Porque la paratraducción va a diferenciar perfectamente toda la producción paratextual que presenta la información. En esa producción paratextual nosotros actuamos como realmente un tamiz en la arena y buscar el oro. Igual, el oro, la esencia del texto, ¿vale? Y cuando estamos buscando ese oro, que es lo que el texto quiere decir, nos estamos ayudando de todos los paratextos que han presentado ese texto, esa información, ¿vale? Y a la hora de transformarla en conocimiento, para transformarla, es decir, solo hay conocimiento, es decir, cuando hay comprensión, comprender, coger con... Ahí hay que coger el texto con todos sus paratextos para que la lectura intensiva sea la adecuada y captes el sentido del texto, ¿vale? Esa comprensión y esa lectura nace, es decir, el sentido del texto va a nacer de la lectura. Por lo tanto, el sentido no existe en el texto. En el texto hay significantes con significados. Y los paratextos nos van a ayudar a, en una estrategia textual y paratextual, a crear el sentido con la lectura. Por lo tanto, el sentido es una estrategia textual y paratextual. Se crea y nace solo y exclusivamente con la lectura. Y la clave está que la paratraducción puede ayudar precisamente a, como trabaja con los márgenes del texto, y al margen del texto y al margen de la traducción, está ahí para poder no seguir teniendo una posición secundaria en la traducción, sino que la traducción pueda tener la misma posición que el texto de partida. Desmarginalizar el margen y realmente poner una posición y que la periferia y todo lo que hasta ahora ha sido periferia se traduzca y se convierta, no digo en nuevo centro, que ese es el peligro siempre de toda epistemología, que la periferia se convierta otra vez en centro, y entonces estamos haciendo otros centros. Pasa con los estudios de género, pasa con absolutamente todas las traducciones. Entonces, ahí en epistemología hay que ser muy claros. ¿Y por qué hay que traducir todo eso hacia la lengua franca del siglo XXI, que es el inglés? En el grupo TIP siempre hemos intentado que nuestras publicaciones, eso, fueran realmente
no digo marginales, sino que estuvieran al margen de esas posiciones de poder para cambiar los hemisferios y que la epistemología del sur fuera realmente no digo un centro de poder, sino ahí está, una circulación del poder y una posible vía de circulación de otras formas, no tanto de poder, sino de conciencia de poder. ¿Vale? Porque no se trata de tomar el poder por tomar el poder. Hay que saber qué es lo que se va a hacer cuando tienes poder. Y eso es acción social. Los que somos funcionarios públicos tenemos vocación pública. Y por lo tanto nosotros cuando tenemos una parcela de poder, nuestra parcela de poder son nuestros anfiteatros, nuestras clases, nuestras conferencias, procuramos intentar cambiar el mundo. Porque queremos hacer no mentes repletas, sino mentes pensantes. Y saber dónde uno está es lo más importante. Y para saber dónde uno está hay que saber de dónde uno viene y hacia dónde uno va. Y eso es umbral, seuil. De seuil en seuil, j'arrive à me centrer. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer dar este ciclo de formación sobre paratraducción en el IEL de la Unicamp desde la Universidad de Vigo, presente aquí en mi persona. Muchas gracias.